por todos lados, todo el mundo habla de esto y también mencionábamos justamente por el impacto, por la sinceridad, por la crueldad, por toda tu historia en definitiva. Sí, en realidad surgió la propuesta de TED que no me puso ninguna condición y fue algo totalmente libre. Y como soy de Bahía Blanca, que es una ciudad de preguntarse mucho qué tienen los pobres en la cabeza, me pareció una oportunidad increíble para responderlo. Mayra, ¿y cómo contás tu historia? Porque para aquellos que no la vieron, vamos a contarles un poquito. En definitiva, hablabas de que justamente tenías todos los estigmas de una persona pobre, porque sos una mujer que tiene muchos hermanos, con un padre ausente. Dejaste la escuela a los 13, fuiste mamá a los 14. Sí, es correcto. Sí. Y es dijiste, correcto, entre otras cosas, que te diste cuenta que eras pobre cuando entraste a la escuela. Sí, más que nada cuando veía el contraste entre todas las cosas que tenía yo o que no tenía yo y entre las que tenían mis compañeros. Era no solo a nivel útiles, sino que cuando empecé a ir a la casa de ellos comían comida que la cocinaban ellos y comían una comida distinta al mediodía y otra a la noche, algo que para mí era totalmente inimaginable. Claro, claro. Mayra, en general estas charlas nos movilizan muchas veces. Motivacionales. Dependiendo, sí, y dependiendo también de los temas, nos abren un poco la mente. ¿Crees que tuvo el efecto que esperabas? Digo, esto es muy reciente quizás, pero quizás que nos brinda una alternativa a la sociedad en general, ¿no? De terminar de comprender por qué pasan ciertas cosas. La idea era menguar un poco el odio que existe hacia el visero con zapatillas caras. La idea era un poco comprender un poco más por qué la mujer que vive en un rancho tiene 6, 7, 8 hijos. La idea era dejar de mirar con tanta bronca y con tanta... la gente no puede entender, digamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y la idea era achicar esa brecha. La idea era... unir un poco, sin justificar, que no es lo que yo intento hacer, sino comprender la pobreza, no para aceptarla, sino para ver si entre todos podemos empezar a erradicarla de una vez. Tal cual, tal cual. A mí lo que una de las cosas que más me impactó fue cuando mencionaste lo del baño, Mayra. Ah, sí, esa anécdota, la verdad que no pensé, nunca se la había contado a nadie, jamás, pero ni a mis parejas, ni amigos, ni a nadie. Era un secreto que yo tenía planeado que muera conmigo. Pero como prácticamente no hay fotos de mi infancia y como tenía que graficar la situación, me pareció la anécdota ideal para mostrar. ¿Hasta qué punto podés ignorar lo que para otros es lo más básico, que es usar un baño? ¿Nos las contás, por favor? La realidad es que no había baño donde yo nací. Resolvíamos ese tema medio como se podía, con un balde, con lo que fuera, en un pozo. Dependiendo del lugar donde viviéramos, se resolvía, pero nunca un baño, y conocía baños de la escuela y de otros lugares y por supuesto que sabía lo que era un inodoro y hasta tirar de la cadena. Pero el día que entré al baño de una casa que tenía el inodoro y al lado lo que para mí era una especie de segundo inodoro que tenía 3 canillas que no entendía muy bien para qué eran, me pongo a mirarlos porque pensaba que era uno para los grandes y otro para los chicos, pero no tenía sentido porque eran prácticamente del mismo tamaño. Claro. Entonces, a la conclusión que llegué, mirándolo bien y viendo que no tenía pozo, sino que tenía chapita, es a que ese era el inodoro para el pis. Claro. Y me parecían ricos esta familia, que era una familia de clase trabajadora y hasta ahí nomás, porque pensaba, wow, los ricos tienen un inodoro para cada cosa. Claro, impresionante. Mayra, nosotros te queremos agradecer, la verdad que tenemos muchas ganas de seguir charlando con vos, sabemos que estás ocupada, pero en definitiva la idea era también mostrar esto, ¿no? Y generar un poco de empatía y tratar de ponernos en el lugar del otro. Eso es lo fundamental, poder ponerse en el lugar del otro, poder entender. Claro, que no todos han tenido las mismas posibilidades en definitiva, ¿no? Y cada uno tiene su realidad. Cada uno tiene su realidad y cada uno tiene sus privilegios. Y creo que la gente que tiene un baño
no se siente privilegiada muchas veces y hay gente que ni siquiera ha tenido eso. Entonces, la idea era mostrar que difícilmente podamos soñar con un futuro, con una profesión o con grandes cosas si ni siquiera sabemos usar un baño o ni siquiera sabemos si vamos a comer a la noche. Entonces, agradezco muchísimo que me den esta posibilidad de poder contarlo y que lo hagan desde la empatía y desde el ponerse en los zapatos del otro. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Muy amable.